tiene su conexión y su vaina. Oye, eso fue, muchacho, tenía que llamarme antes, muchacho, para pa darte cuál es la clave de la solución. Oye, la compañía de los dominicanos latinos de aquel lado del norte es Debt Freedom. Porque tú sabes, si tú tienes el crédito malo, eres una rata, una cucaracha, que nadie te hace caso porque no tienes crédito. Debt Freedom es la compañía que se encarga de ayudar a los latinos de aquel lado, de ponerlo a desenvolverse para que tu vida cambie. Oíste, recuérdate de eso. Debt, déjeme hablar. Debt Freedom. Te voy a dar el número de teléfono ahora por texto para que tú le llegue, oíste. Recuérdate. Debt Freedom, para que salga la pobreza, perro. Güey, te voy a pasar el número. 1-800-854-3030. Debt Freedom, no lo olvides. Ya. Social Family. Saludos, familia. Bienvenidos sean todos al análisis jocoso, como debe ser. Adelante, Internacional, ¿cómo está? Oh, lo veo renovado, Internacional. Lo veo como con una proyección de una luz, una aura distinta, vean usted. Adelante, Internacional. Nos vemos renovado porque tu rostro... ¿Tú tuviste algún enfrentamiento, acercamiento con Sammy Sosa? ¿Tú lo visitaste en estos últimos días? En la luz del aro. Ah, la luz del aro. Ah, qué bueno. Ese viaje a Inglaterra, a Francia, te vino, y Las Vegas, Nevada. No sea que tú fuiste para allá porque no te viste con ningún actor de esos famosos. No, pero fui al museo, Madame, fui al museo y ahí pude ver, tomarme fotos con las estatuas de cera de los artistas más importantes y trascendentales de Hollywood y otras figuras también de la música. Tuvimos también en Las Vegas, Nevada, pude ver de ahí al emblemático Caesar Palace de Las Vegas, Nevada. ¿Y no te tropezaste con una estatua de Roberto Ángel allá? No. Okay. Ya la película. Manolai, hey, Manolai está pimpiado también. Unos colores. Siempre flow. Unos colores, una combinación. Entonces, hey, Manolai está imponiendo moda aquí. Sí, ¿eh? Tú supiste. Detronó a Mariachi. No hay artista que se salve ya. Oche, ahora. Señores, saludar a todos ustedes. Quiero, Manolo, en realidad, sí. La chanza está muy buena, pero el día sábado vamos a estar por Santiago, Mamola y este servidor, haciendo algunas entreguitas de alguna comida que vamos a entregar. Gracias a papá Dios, tenemos varias personas. Y quiero agradecer a Alberto Herrera, que le estuve entregando Mamola desde los Islands, Nueva York. Alberto Herrera, muchas gracias por la colaboración. Y a mi hermano Danilé Grullón, desde aquí de Santo Domingo, mi hermanito Danilé, que me acaba de hacer una entrega para una colaboración también para otra compra. Así que, señores, sigan colaborando. Las redes, están los datos de todo eso, y eso ustedes lo van a ver en las redes sociales, que vamos a estar subiendo los videitos. Danilé Grullón y mi hermano Alberto Herrera, gracias por su colaboración. Gracias a los seguidores, ya conseguimos la nevera. Atención a la nevera de la señora que ya en el corte pasado que hicimos de análisis jocoso. Ahora, atención, para completar ya la obra con la señora, falta un televisorcito. Ya tenemos la nevera, falta el televisor para que los niños se entretengan en la casa y no tengan que andar por los vecinos viendo muñequitos y cosas. Así que ya lo sabe, un televisor nos falta para la señora. Muy bien. Qué bueno. Seguimos colaborando, que así sea. Señores, la gente a todo le busca la vuelta, ¿no? Y con la gente, con todo quiere hacer un chisme, pero me hicieron llegar este dato para que ustedes lo analizaran. A ver si tienen valor de hacer el análisis correcto en el segmento Manolai y Mamola. Hay un flyer, vamos a verlo, del espectáculo que va a ser en el United Palace, 26 de marzo en el United Palace de Nueva York, Chimbala, ¿no? Chimbala, el espectáculo se llama Chimbala y el Movimiento. Vamos a ver ese flyer, ahí está el flyer. Chimbala y el Movimiento. ¿Qué es lo que alguna gente dice? Pero ven acá. Una persona me dijo, pero ven acá, si va a llevar tanta gente. El Movimiento. Imagina, es que él no puede solo, Manolo. Eso es inteligentemente, ahí tiene que detectar de una vez. Chimbala
anuncia un evento donde él se presenta, ponlo en un flyer solo para que tú veas. No resiste. No lo resiste. Él lo sabe. No, pero mamola, mamola. Para, no me caben 3,000 personas. Eso es lo Manolo, todos los artistas, incluyendo el Alfa, le cuando el Alfa hizo su presentación, el Alfa le dijo, yo quiero que Chimbala empiece a ser masivo y yo voy a apoyarlo, voy a estar ahí. Bien. Chimbala, esto no es de Chimbala, esto es de la música urbana dominicana que se está expandiendo. Y todos los artistas que tienen visa dominicanos quieren estar ahí con Chimbala porque Chimbala es un muchacho que además de que no tiene casi problemas con nadie, es un tipo que se lleva con la mayoría de artistas bien. Y entonces él no es como el Alfa, que el Alfa sabía que tenía que llevar a Buloba ahí y no lo llevó. Y él está tratando de llevar a todos sus amigos, a todo el que con el que ha colaborado, llévalo ahí, Manolo. Eso yo lo veo bien porque eso es la fiesta dominicanidad, del urbano dominicano. Que le cambie el nombre entonces. En vez de Chimbala, el concierto de Chimbala, que le ponga Festival Urbano. Como presidente que pone un evento donde presenta a todos los artistas, porque Chimbala no tiene perfil para él abarrotar un estadio de esta magnitud, no puede, él lo sabe. Entonces arrastra todos los artistas urbanos que están en la palestra para poder llenar la cometida, porque bueno, lo sabe que no. Miren, Manolay, escucha, los artistas que estarán son con Chimbala, Buloba, Mozart La Para, Domba Montana, Chucky 73. ¿Y qué tanto muerto? Yo. No, Don Montana está pegado y Chucky 73 controla Estados Unidos. Pan. No está volviendo loco. Jesús Santiago. Pero... Tú ni sabes quién es Chucky 73. Es más, déjame a mí ahora. Atención, Chimbala, en el flyer, ponga alrededor de su cara 14 cruz así, en todo el alrededor, así. Así. Y, sí, claro. Y con su lápida, póngala ahí. Pero mi pregunta es, ¿tú sabes quién es Doba Montana? Para tú saber, ¿tú sabes quién es Doba Montana? Mencionaste Mozart La Para, que ya la hierba, tú sabes dónde está. Y es mi amigo, él lo sabe. Dios mío. Pero tú conoces a Doba Montana, ¿tú sabes quién es Doba Montana? Chucky 73. Oye, esto anda al diablo. Jung, el All Star, la insustable. Bueno. Lenny Santos. Oye. Más Agent, Ale Sensation. Oye, una cosa, Ale Sensation no está en su momento. Es un momento. Otro, un bajo a muerto del diablo que hay, Manolo. A Donnie lo que está asustado porque Farruko está cristiano. Eso es lo que está Donnie ahora. ¿Qué voy a hacer? Sí, dicen que hay preocupación porque ahora, pero que la música, pero que Farruko incluso anunció que él iba a seguir haciendo su espectáculo, que él predicaba, pero que no, el espectáculo igual. Él va a continuar la gira, que acuérdate que le pagaron esa gira y tiene que cumplir los compromisos. Ajá, sí. Eso es lo que él dice. Entonces, eso es real, tiene que cumplir. Atención, Chimbala. Ajá. Atención, Chimbala. Un llamado a todos esos artistas que van a acompañarte ahí. Recálcale que vayan todos vestidos de negro. ¿Pero por qué, señor? Para el entierro. Para el entierro de todos. Y en la puerta que hayan cuatro ambulancias esas que caigan muertos de eso, de para repatriarlo a todos. No es posible. Santísimo. Pero Juan Muerto va a ver ahí. Por otra parte, una declaración que dio en nuestro programa, como debe ser, nuestro programa El Mañanero, que dio el periodista George, el periodista de larga data, veterano Joseph Cáceres, que en una reunión de Acroarte con la cervecería, digan esto, la cervecería le pidió a Acroarte que metieran, que le dieran un giro al premio y se incluyera más categoría de urbanos, que el premio se dirigiera más a la juventud, más categoría de urbanos. Entonces, eso implicaría que obviamente había que modificar algunas categorías, sacarla. ¿Y para por qué? Porque si lo amplían la categoría con la que ya están, el premio sería eterno. Eso implicaría que hay que quitar de las categorías que hay alguna, elegir alguna y quitarla para poner más categoría urbana. Ahí le van a hacer un daño fuerte al teatro, a la gente, de que solamente tiene espectacularidad cuando pasan esos premios, Manolo. Es un error. ¿Por qué no se crean otros premios para la juventud? Como los premios Q que estaban antes.
pongan los premios de Acrobarte Juventud, o no sé, invéntense una vaina para los urbanos. Sí, digo paralelo. Yo. Sí, un premio, Manoladio o Nadiana, un premio paralelo. No contra mí. Que fajase ahora, quería, porque mira una cosa que te voy a decir, Manoladio, entiendan esto, que ustedes a veces se quedan para la superficie. Recuerda que la cervecería es un negocio. Y la cervecería, sí, lo que le da fuerza, lo que le reembolsa en cierto modo la alta inversión que hace es el rating que tenga el premio. Porque un premio con mayor rating es un premio que permite que la publicidad de la cervecería se vea más. ¿Mm? Sí, y si no está el urbano, nadie lo va a ver. Pero no solamente eso. Crear un premio nuevo, ¿quién te va a ver? Eso se coge tiempo, ganar ese prestigio. El que un premio nuevo era más para el urbano. Manolo, eso era antes. ¿El qué? Eso era antes, la vaina muy rápida. Tú pones a todo el urbano que tú nomines ahí, que arrocha a todo el mundo, y tú lo pones a que ellos van para el premio y que lo promocionen, y eso se va a ver porque todo el mundo lo va a ver. Sí, sí, Manolay, pero lo que pasa en ese caso, ¿tú sabes cuál es el peligro que se corre? Que si le hacen esa propuesta a la cervecería, la cervecería puede decir, pues está bien, se lo voy a quitar a ustedes, a Soberano, y ese patrocinio lo va a hacer para un premio nuevo. Podría ser. No, pero te voy a decir algo. Porque entonces tú al premio emblemático del país, tú le vas a quitar. Es que Acrobarte. No, el premio se puede hacer con la dignidad. Manolo, es que Acrobarte, hay que Acrobarte premia calidad y todo eso. Entonces, ¿cómo tú vas a incluir más urbanos si tú sabes que ellos, eso está en contra de ellos mismos? Entonces tú tienes que decirle a Acrobarte que cree la rama juvenil, entonces, que no dependa de ellos, que tiene que meter a un topo poe a que elija quién está nominado, a Dienavil, a Doctor sí. Natra. Entonces tú no puedes meterme a mí a los mismos viejitos que elijan los mismos urbanos que no saben de eso, Manolo. No saben. ¿Qué van a elegir? ¿A quién van a elegir si ellos no saben de eso? Eso es, compañero, para que ustedes vean la razón que cuando yo hago un comentario, emito un comentario aquí, un juicio, es con un valor de un cronista capacitado y entendedor de lo que pasa. ¿Se acuerdan que en el contenido pasado yo dije que el premio Soberano estaba en una sequía porque no había materia prima para reconocer, para premiar supuestamente merenguero del año, una sequía, humorista del año, otra sequía, animador del año, otra sequía, y los administrativos, la gerencia del premio Soberano se dio cuenta no, de la mejor. Presidente, ¿eh? La presidente, el patrocinador dijo, sí, pero es la gerencia. La gerencia, ellos gerencian todo entre los cronistas y la presidente. Se dieron cuenta de que ya no podían sobrevivir con el premio per se, ya con la categoría que tenían ahí. Tuvieron que ahora dar la boca a los urbanos porque ellos lo aqueroseaban. Acuérdense que lo aqueroseaban. El problema está que el premio es para la calidad. Ay, que entonces, Manolo, ¿tú sabes por qué yo sugerí otro premio? Porque los Oscars están para premiar la calidad. Pero los Emmy están para la película más exitosa. Entonces, tenemos que diferenciar lo exitoso que tienen los urbanos a la calidad, porque si nos vamos entonces a nominaciones, tú vas a tener que nominar a Innombrable obligado, y tú le vas a dar un poder a la gente. Mira, Manolo, cómo yo lo veo. Y a la vetada como influencer. También, a la vetada. Entonces, ¿qué pasa? Tú sabes que nuestro amigo El Innombrable, ay, sí, ahorita viene él y ponen el voto de la gente que del pueblo y dicen vote por la Innombrable. Sí, yo sé por dónde él viene. Sí, es verdad. Entonces eso le está dando un poder que la gente no. Entonces el premio, hay que cambiar el horizonte. Ya no un premio a la calidad, es un premio a lo que está pegado de moda. Entonces por eso fue que sugerí que era mejor hacer otro premio comandado por Acrobarte, con gente joven, que ellos lo elijan, gente nueva como Moisés Salcé. Jalá todo que sabe del movimiento, ponerlo ahí, pero tú no puedes permitir de que ahorita vengan y nominen a esa muchacha y va a ganar, porque la gente lo va a hacer de que el hombre lo mande. Ya yo lo estoy viendo eso, Manolo. Ahora, si aumentan ese nivel de incrementar los urbanos a este premio, ¿cómo que se llama, Manolo y Manolá, en los cubículos donde se alojan los artistas antes de llamarlo? Las estaciones que tiene el teatro para poner los nominados ahí, que lo ponen, ¿cómo que se le llama? Sí, eso? No, eso lo están, eso que están ahí. Él está, ok. Tiene que comprar buenos ambientadores. Atención, gobernador y administrativo del Teatro Nacional. Cuando usted metan, oiga, cuando usted metan, le adhieran a la cantidad mayor ahora de urbanos al premio, compren ambientadores para que esos cubículos. No, es que te.
Es que te voy a decir algo, Mamolo y Manolo. Si van a ampliar el premio, yo he visto mucha gente parado afuera esperando, porque no, es muy pequeño el teatro. Si van a ampliar el premio, tienen que hacerlo en un Palacio de Deportes, porque no va a caber. No, Five-Four. Tú no le puedes decir a Rochi que no vaya con honguito, porque va a ir con 60 honguitos atrás. O sea, eso es así. Y eso tiene que estar cuadrado así. O sea, tú no vas a poder hacerlo en el teatro, esa premiación, porque no va a caber. No, no puedes sacarlo de ahí. Ese, mantiene el prestigio ahí en el teatro. Si lo sacas de ahí, se cualquier ¿qué pasa? El debate está en que con algunas categorías tradicionales no se está generando atractivo de la juventud, que son lo que regularmente consumen. Te consumen y te aumentan el rating. ¿Me entiendes? El problema está que tú tienes un choque de rating. Las personas mayores, atiendan esto. Las personas mayores son las que más ven televisión. Las personas jóvenes se van a dispositivos electrónicos a ver propuestas en plataformas digitales. Entonces, ¿por dónde que el premio tiene fuerza en la transmisión? Por televisión. La televisión. Entonces, las personas mayores, como una paradoja, las personas mayores no ven el premio porque se termina una hora que ellos se acuestan, que ellos están acostados. Personas muy mayores, ¿qué hacen? La persona mayor se acuesta temprano, se acuesta un 9 de la noche, o quizá un 10, la premiación dura hasta las 12 y pico, comienza a las 9, ¿me entiendes? Entonces, la disyuntiva, como es lógico, está en que como cada año que ha venido, el rating está bajando, ha ido bajando, pero ha ido bajando por dos razones, ¿eh? Es un análisis serio. Ha ido bajando primero porque se mantiene en un medio de comunicación como la televisión, que no es fácil mantenerle todo el atractivo y el brillo que antes tenía. Todavía la televisión predomina, ¿eh? En audiencia predomina todavía la televisión, tradicionalmente. Pero también tú le sumas a que entonces el público que es masa, más consumidor de audiencia, más generador de audiencia, el público joven prefiere irse a YouTube, prefiere irse a las redes, prefiere ver lo que sea de manera digital en su dispositivo, en su celular, en su tablet, en la computadora, ¿me entiendes? Y han sentido, porque ¿qué es la cervecería? Claro, está patrocinando un evento que se entiende que es cultural, pero a la vez... Pero ellos quieren números. Eso se resuelve fácil, Manolo. Eso se resuelve fácil, Manolo. Yo me junto con el Boli, con el Innombrable, me junto con la gente que tiene plataforma dura, con Carlos Durán, con Luis, con todito, y le digo, yo le voy a dar tanto para que ustedes me dejen transmitir el premio por su plataforma en vivo, ¿ya? Sí, pero ¿qué pasa? Pasa a la otra parte, Manuel. ¿Qué importa que tú lo transmitas por plataformas digitales modernas si el contenido no es moderno? No, ahí yo te entiendo, yo sé que ellos van a ampliar, bien, pero tú le vas a dar... Ese público no basta con que tú le hagas llegar a través de la plataforma digital, le hagas llegar, por ejemplo, a un merenguero que ya no tiene tema pegado y que tú lo tienes nominado. A gente sí, que pero, tú tienes a lo mejor a un bachatero Manolo, que está nominado, Manolo, está, pero que no está pegado. Está fuerte de que tú hagas un premio. Ahí vengo, te digo lo otro premio, porque es que está fuerte, Manolo, un premio cultural a la calidad, que es el contexto que tiene eso, tú solamente premios, porque entonces tú vas a poner a los merengueros. Está fuerte de que tú hagas un premio. Es que si nos vamos a pegada, no hay merengueros pegados, mani, cruz, ya. Sí, man. ¿Qué hacemos? Sí. ¿Qué hacemos con los bachateros, no Romeo? No, ¿qué hacemos con Romeo? Romeo y Juan Luis o sea, ¿qué bachatero está pegado? O sea, ¿qué salsero está pegado que no es Gillo? Entonces, tú vas a orientar el premio a la juventud entera y son unos premios urbanos. Entonces, ahí hay una disyuntiva de que tú vas a tener gente. ¿Cómo tú pones a votar a los señores de Acrobarte si ellos no saben qué canción urbana fue la más pegada? ¿Cómo se va a hacer? No es fácil, es cierto. Está bueno que les pase a ellos. A mí me tienen esa aquí a ellos. Porque si hay un renglón que ha sido eterno ahí, locutor del año, coño, ¿por qué no ponen renglón personaje del año? Me tienen afuera a mí. Ellos lo van a hacer, mamor, ahora, y van a hacer figuras de las redes del año y van a hacer muchas cosas que llaman la atención, influencer del año. Sí. Pero, mamor, Manolo,
¿dónde está la persona de Agroarte que saben de eso? Es verdad. Entonces, hay un problema. Entonces, yo creo una que... Una cosa, a veces, ¿qué sucede? No es sangrar por la herida, pero vamos a estar claro. Yo conecto un poco con lo que dice Manolay, porque si tú haces así y pones a una persona desconectada de las plataformas digitales a evaluar plataformas digitales, ¿a quién va a nominar? A lo que promueven el merengue, a lo que en la plataforma digital entrevistan a merengueros, a bachateros, se va a ir por ahí. Porque no sabe, dice él, él va a conectar con su gusto por su edad, no por la realidad. Entonces, Agroarte tiene un trabajo demasiado fuerte y yo creo que este año no le daría el tiempo para ellos aclarar todo eso, mano. Tienen que crear una nueva camada de jóvenes. Lo que te estoy diciendo y Mamona lo sabe. Ojalá Moisés Salcedo, ojalá gente joven que pueda decirle lo que está sonando en la calle. Bien, yo le dije al innombrable, digo yo, hágase el premio urbano. Oiga, él debe hacerlo, él tiene los cuartos para hacerlo. Y no, y tiene la plataforma también para hacerlo. Es cierto. Lo que pasa es que también hay que reconocer que él haría los premios urbanos partiendo de sus intereses. Y fácilmente ganan los artistas de sus intereses. ¿Qué es un problema? No, porque los artistas. Ahí va a estar nominada la innombrable, no sabe, va a salir nominada. Normal. Cherry Con estaría ahí nominado. Pero si los soberanos no nominan al Cherry, va a haber problemas porque no va a tener credibilidad porque el loco se pegó. Cómo es lo que te estoy diciendo, Manolo. Eso no es así. ¿Y cómo nominarían al Cherry? Las nalgas más lindas. Mira, el premio soberano se enfrenta a esto, Manolo. Ajá. Cuando tiren el premio soberano, que yo creo que en este año eso no va a haber tanto cambio, van a agregar dos votos de categoría para darle baile. Cuando pongan el personaje de la gente que quiere nominar el público, te lo dije hoy a ustedes. Mi madre que va a ganar el innombrable porque quieren poner un ejemplo. Y el innombrable le va a dar duro a eso para que ella gane, para él decir, ustedes ven, eso va así porque sí. Y se lo estoy diciendo hoy. Bueno, a propósito del innombrable, vamos a ver este video de un joven artista que fue invitado a interpretar una canción, una participación artística a De Extremo a Extremo y defiende a Michael Miguel y le manda fuego al innombrable. Adelante con el video. Santiago se ha vuelto un medio, un circo mediático. Él no ayuda a los urbanos, lo que hace que lo hunde. ¿Por qué le faltó el respeto a Michael Miguel? Un hombre querido por la República Dominicana y por los medios. ¿Me entiendes? Entonces, el que falta respeto, tú no le puedes guardar respeto. Michael siempre ha apoyado el talento dominicano. Michael siempre ha dado la cara por lo que es la música urbana. Yo tengo más de 10 años viniendo aquí. Michael siempre me ha recibido con la mano abierta. Entonces, a lo mejor que él tiene tiempo en la música, pero haciendo daño y generando y sacando beneficio, haciéndole daño a los urbanos que están trabajando de verdad. Buscamos un artista de este tiempo que a lo mejor que él lo haya pegado. Después de Malví, que él frizó a Malví. ¿Me entiendes? Cherry. No, es que Cherry es un chamaquito que ha trabajado orgánicamente. Buscando su atención para que te lleve allá. No, mi amor, porque oye, ¿qué pasa? Ya después que las redes sociales existen, tú creas tu propio contenido y tú llevas tu contenido donde tú quieres que lo vean. Ahí lo vieron. El artista se come el innombrable y dice que el innombrable no ayuda, pero que hay que desayuda, que quien sí ayuda al movimiento urbano es Michael Miguel Holguín. Pero que el innombrable, lo que... Bueno, ustedes lo vieron, ahí se come el innombrable, lo acaba. ¿Están ustedes de acuerdo o no con ese artista? ¿O es una manera de ese artista consagrar? Con Michael Miguel porque esté de extremo a extremo él. Adelante. Mamola, a mí me dijeron que es primo de ti, de Michael Miguel. Como que son primos. Que Holguín también era. No, Manolo, es una manera de congraciarse. Acuérdate de algo. Él intentó ir dando el innombrable no lo aceptó en la plataforma y fue a acabar en otra para que lo acepte. Ya es para eso, no es por nada. Ya. Si se hace viral, el mismo innombrable lo lleva y lo entrevista. Lo entrevista y ya. Y él dice, no. Es que lo que estamos buscando es la paz y la armonía. Ya. Dice donde el innombrable, es que buscamos la paz. Estoy aquí porque tú me invitaste a buscar la paz
Mayores conciliar a ustedes. Yo le dije a ustedes que el innombrable se iba a convertir en el Juan Ramón Gómez Díaz de estos tiempos. Y lo logró. Todos los caminos conducen hacia el edificio de la plataforma del innombrable. Señores, lo logró de verdad con su capacidad de inteligencia, de visionario. Un muchacho que hay que elogiarlo. Un muchacho que viene de abajo, oye, que no es de familia, que no fue a una universidad, que se capacitó intelectualmente hablando, porque él estudió, pero no llegó al extremo de ser un intelectual. Y él está por encima de mucha gente aquí, de muchos inversionistas, empresarios de este país, de la comunicación, que ya están por debajo de él. Ya, hablar claro aquí. El innombrable se posicionó de que todo el mundo, cuando va a mercadear un producto, artísticamente hablando, lo que sea, tiene que pensar en él. Y eso hay que reconocerlo. No me digan que yo estoy lambiendo, porque yo se lo digo la verdad. A él mismo lo digo en la cara. Ustedes saben que yo soy así. No, de que tú estás lambiendo, estás lambiendo, porque tú nunca te han pagado un programa de ahí, ni te han puesto un programa. De que estás lambiendo, estás lambiendo. A mí no me interesa eso. A mí me interesa donde se paga el talento mío, donde se me reconoce el talento mío. Lo que el innombrable tiene es que el tipo se ha estado preparando, pero todavía las marcas que tú dices no lo usan a él como imagen, porque no lo entienden que es factible ligar su imagen a la de él, porque lo ven cafre. Eso es real. Eso es real. Ahora. Todavía. Señores. Espérate un par de años. Espérate un par de años. No, él lo está cambiando ya. Está cambiando la percepción de la gente. Señores, Rochy cumplió su promesa de ir a la cárcel a llevar $1,000,000. Fue a la cárcel. Lo que no tengo específicamente claro, si lo llevó en Efectivilandia o si lo llevó en productos. Ojalá que no haga su computadora e internet de nuevo. Ojalá que no. Yo le pido a Dios. Es verdad. Me parece si muy bien. Si tú llevas $1,000,000 en comida, pues tú le vas a llevar 10 años en comida. Que ojalá. Pero esa comida Manolo, pero hay 8,000 gente en esa casa. $1,000,000 en comida no es nada. Eso se va en 3 días o 4. Ok. Se desayuna con mi cena. ¿Quién compra de $10,000? No, pues ahí se fueron los cuartos. En 100, Manolo, 10 sacos, los sacos son como a 4,000 o 5,000 pesos. Ah. En 10 sacos hay 100, como $200,000. Ya hay 200, quedan 800. Okay. Vamos a meter que tú compras 2 o 3 vacas. Manolo, se van los cuartos, se van. El dinero se va, Manolo. Son 8,000 personas que hay en esa casa. Vamos a poner que tú lleves ahí 100 cartones de huevo. Sí, pues tiene que llevar. En un desayuno se va, Manolo. Sí. 100 cartones de huevo. Yo estuve leyendo que la comida diaria de cárceles se gastan diariamente en un día, son los 3 o 4 millones de pesos por cárcel, en comida. Ahí. Eso no es un desayuno. Son 8,000 bocas, Manolo, 8,000. El plan social, cuando da comida en un sitio, esos son millones de pesos para un día de comida. Millones. Señores, yo quisiera que veamos, por favor, este video del artista Raquel Arias. Así. La amiga de Mamola. ¿Qué manera ella tiene de hacer una entrada triunfal a un show de ella? Adelante el video de Raquel Arias. Ahí pudieron ustedes ver Raquel Arias que entra a su show acostada en una carretilla. Es una artista popular, querida por el pueblo, Manolo. Ella encarna eso. Luis Miguel, acostada en una carretilla. Yo sé lo que ella pensó. Ella estaba viendo internet y vio cuando Tulí le entraba en lo que sea, lo prueba, la vaina, y dijo, vamos a esto de nuevo. Yo voy a matar, dijo Raquel. Déjeme decirle que Raquel, una carretilla y el tipo empujado. Déjeme decirle que Raquel Arias es la Rochy urbana, en la música típica de Raquel Arias, la que está marcando tendencia. Sí. La artista que está dominando
el género típico Raquel Arias ahora mismo. Coño, pues. ¿A qué hacer? Es una fenómena. Es la que más toca de lo típico. No se atreva a disparatear porque aquí de una vez ahí abajo en la caja de comentarios se lo comen. No, no, no. Que me hable, que llame el prodigio Giovanni Polanco, que Crispy, que sea. El que está tocando más que Raquel Arias ahora mismo no está vivo. Te lo estoy diciendo yo. ¿Quién es la que más toca, Raquel Arias? Ah, sí, más actividad está tocando ahora. Para que lo sepa. Coño, ese es el dato nada malo. Imagínense, ese dato nada malo puede tener usted porque usted está en el Cibao. Ellos tocan para el Cibao. Porque es que ustedes hurgan del peaje para allá, pero yo soy universal. No, universal. Y la mayoría de los temas que se tiran para este lado, usted no los maneja. Y los maneja más bien. Inventa vaina. Usted me puede hablar de Sting y ahí le hurgo sobre la vida. Háblame del show del Super Bowl. ¿Quién fue el mejor artista que se presentó de los cinco que se presentaron? ¿Cuál fue el mejor? ¿Tú sabes qué dijo el Dr. Dre? ¿Qué usó? ¿Qué instrumento usó cuando el nudo estaba cantando? Dime. Háblame del Super Bowl. ¿Quién le declaró matrimonio en el Super Bowl? Vamos a ver. Oye, lo que él está hablando. ¡Ah! No hablando de artistas. Ah, Manolo, ¿hay una declaración de matrimonio? ¿Eh? Ahí dile, Manolo. ¿Te habló el internacional? Ahí está. ¿Quién le declaró ahí? ¿Quién le declaró matrimonio ahí? Un jugador famoso. ¿Cómo se llama? Ay. Manolay. Ganó el internacional. Hey. Yo no voy a opinar de eso, eso vaina. Oye, no, pero velo ahí. Porque lo que Manolo, queda, eso, no, eso lo vio. Eso que domina. Él está solo que domina Chile. Pero es lo que vio. Él entró. Él entró a más VIP o la monja y leyó eso. Una vez un chisme. Yo estoy hablando con Vine. Atención, titulador. En vez de ponerle a Manolay un huevo, póngale un tinaco así. Vea, dame un tinaco de grande. En el Super Bowl ahí. Póngalo ahí. ¿Tú sabes quién es Eminem? ¿Quién cantó ahí Eminem? ¿Tú lo conoces? Anda, ya. Yo tengo que conocer a todo el mundo ahora. Qué vaina esta, ¿Tú conoces a 50 Cent? ¿Tú viste a Dr. Dre ahí tocando en vivo? ¿Tú lo viste? ¿Viste un chisme en La Monja TV? Y es lo que tú sabes de eso. Atiende ahora. Manolo, atiende ahora. Dele. ¿Cómo se llama? Manolay, ¿cómo se llaman los dos equipos que debatieron en el Super Bowl? Ay. No voy a hacer mezquino. ¿Cómo se llama, Mamola? ¿Cómo se llama? Usted es el cronista, dígale usted, vamos arriba. Ah, tú ves, me preguntaron que ni él se sabe. No, te rompió otra vez el internacional. Pero él no se lo sabe tampoco. Los Rams, mira, oye, te voy a decir uno para no. No lo menciones, que te van a recular los tigres. Los tigres saben de fútbol. Pues no lo digo, me quedo callando. ¿Cuánto vale el reloj que usó LeBron James en el Super Bowl? ¿Cuánto vale? Anda, ya. Dile a LeBron James que cuánto cuesta el pantaloncillo que yo tengo puesto para ver. Entonces, 6 millones de dólares cuesta el reloj. 6.5. Manolay, tú lo que sabes es que cuánto costó los tenis llenos cicotes del mayor. Eso es hasta ahí que tú llegas. Señores, oigan esto. Yailin y Anuel salieron nominados en la revista Billboard, pareja del año. Pero no ha pasado el maldito año, Manolo. Entre las parejas del año están nominados. Manolo, eso se paga, todo eso se paga. La sequía de noticias de farándula internacional, esa sequía no es nacional nada más. Nosotros ahora mismo somos el centro de noticias de farándula internacional. Somos nosotros. Así, Manolo, eso lo pagó Anuel. El público dominicano es la fuente de la noticia. Manolo, eso lo pagó Anuel. Mandó unos cuartos para allá y lo nominó. Eso se paga. Está bien, pero ok. Manolo, y cuando tú ves los portales internacionales de farándula, la noticia de la mayoría son noticias de aquí. Ah. ¿Por qué no es más nada? Porque la gente está trabajando y haciendo música y este país está en chisme en lo que era. Oye, ¿qué país es? Pero no están generando noticias. Anuel estoy harto de la maldita noticia. Yo estoy harto de la maldita noticia. Anuel se dio cuenta temprano y cogió para acá. Supuestamente dice que no están aquí, dice que están para Miami. Hay mucha fuente que dice. Ya le sacó el jugo al país, ya. Él exprimió el país. Queremos solidarizarnos con nuestros hermanos dominicanos y latinos que viven en Nueva York, que están siendo azotados por una ola de atraco, de asalto, de violencia en el metro y en todas partes. Tanto es así que en un estudio reciente salió
que ha aumentado la venta de spray de pimienta en Nueva York. ¿De qué? Spray pimienta en Nueva York. Ah, ok. Yo no sé cómo han llegado tantos dominicanos atracadores en Nueva York. No, ¿cómo que lo están dejando? No son dominicanos, hermano. No. Al contrario, los dominicanos están siendo víctimas de eso en Nueva York. Porque ya, no ofenda a la comunidad, a la diáspora dominicana. No, yo lo amo, la gente de la, esa gente. Pero Manolo, nosotros estamos en el Bronx y entramos a un sitio y cuando salimos ya del carro no tiene una goma. Parece que se ha asustado y nada más se llevaron una goma. Sí, pero eso no significa que sea un dominicano, se la llevó. Manolo, eso es para mandarlo para acá de repuesto. Desarman un carro y lo mandan en tanque para estos países. No hable así de tus conciudadanos. No, no, todo. Nada. Hay mucha gente trabajando. Te van a dar piña, Manolo. Y yo no sé cómo defenderte ya. Ellos saben lo que yo estoy diciendo, Manolo. Había una ola de motoristas haciendo motores, lo desarman. ¿Quiénes son que llevaron los motores para allá, para Nueva York? ¿Fueron los chinos o los hindúes? Fueron los hindúes. Y aquí se fabrican motores calibrando. Manolo, y aquí se fabrican motores, aquí no se fabrican. No, que lo manden de aquí para allá. El motor es bueno aquí. Es Nanao Motor. Esa cuñada la dieron ya. Nanao Motor es el que tiene motores buenos en este país. Manolo, yo tengo amigos míos que mandaron motores desarmados de aquí para allá. Motores desarmados de aquí. Desarmados y allá lo arman. Yo no estoy diciendo que los dominicanos lo están haciendo. Lo que pasa es que lo que quiero es que ustedes entiendan algo. Cuando yo fui la última vez, hace un 2 meses allá, vi mucho desorden, motorista en la calle, mucho atraco, todo el mundo le rompe los carros. Y nuestra comunidad está siendo víctima de mucha gente señalando a la comunidad dominicana en el Bronx y esos lados de ahí. Eso es lo que te estoy diciendo. Señores, están haciendo una pregunta que yo quisiera si ustedes me la responden, si pueden. A propósito de que Héctor el Fader dejó la vida secular, se arrepintió y cogió los caminos de Dios. Que por cierto, Héctor el Fader, hay que felicitarlo, que firmó con Molusco para hacer podcast para la empresa de Molusco. También, Al Mauri, que es ellos, como ellos, un nombre raro que tiene. El Mauri, el Fumanchu, que dejó la música urbana. Él lo que no dejó fue el vicio, pero dejó la música urbana. Porque él dice que eso es natural. Ok, pues sí, pero como quiera. Pero eso no es para eso, eso es placerario. Muy bien, Román. Entonces también está el caso de Vico Sí, que también dejó la música secular y es cristiano. Está también el caso, oye, me estoy documentado completamente, está el caso ahora reciente de Farruko, que toma los caminos de Dios y deja la música. Digo, sigue en la música secular, pero está, se arrepintió. Ahora la gran pregunta. El Guasón Bebé también. ¿Ve? El Guasón Bebé también. El Guasón Bebé. Ah, bueno, y el Guasón Bebé. No sé quién es el Guasón Bebé. No te voy a mentir. No, se pegó una canción, súbete. Esa vaina mató con lírico en la casa, duro. Súbete. Manolo, déjame decir algo ahí en este espacio ahí, para que no me escape. Adelante. Atención, Jesucristo, un llamado del Internacional Mamola a Jesucristo. Si intenta venir a este mundo otra vez de nuevo, ven con mascarilla, porque o con una vaina de estas que ponen para los hijos, ¿cómo se llama? Y con seguridad también. Con los adeptos que tú estás consiguiendo últimamente, los que se están yendo para el lado tuyo. Oye, va a tener que taparte la nariz, Jesucristo, porque mira, estos enrolados que están allantando, tanto allantando. Manolo, no lo permita, Manolo. Héctor el Fader puro, está puro Héctor el Fader. Vicosita puro. Bueno. No, Vicosita es puro. No, Vicosita cayó en el vicio cuando estaba en la música secular. Sí, pero lo dejó y buscó los caminos de Dios. Manolo, hicimos una película cercana, tranquilo. Deja, no defienda, defiende al Fader mucho. Al Fader, defiende. Sí, no, acuérdate que lo que no era la hierbita, no. Acuérdate lo que era crack. Acuérdate que él tiene unos tratamientos que tiene eso mismo, porque eso le afectó al cerebro. Es un proceso que él tiene de toda la vida ya. Unos medicamentos que son muy fuertes. Bueno, los caminos de Dios. Cortar los caminos de Dios. Eso, la pregunta de la gente es, ¿por qué los artistas urbanos dominicanos no se arrepienten y buscan de Dios? Porque están consumiendo el día entero. No hay
No hay cama para tanta gente. No hay cama para tanta gente. Mira eso. Farruko arrepentido y con DJ Adoni cantándole a la de Prava, a la rastrería. A la patilla. Pero qué a la, oh, animando pandilla. Cantando a Pepa. No está cantando. Manolo, tú lo pones a Carlos Artista Dominicano. No es que no hay forma que aquí cambien eso. Y es fácil. ¿Por qué? ¿Por qué no me pueden arrepentir lo de aquí? Porque ellos se lo están. Aquí hay 5 artistas que están bien. Y si los otros dejan de cantar esa música. Aquí se va a ver más atracos de lo que hay ahora mismo. Acaban este país entero. Se meten todos atracadores y joder, porque no van a tener con qué vivir. Pero, o sea, tú dices que y si lo atento urbano dominicano. ¿Oh? Nunca le dio. Aumentan los atracos. Oye, no te imaginas. Internacional no lo permita. Oye, ustedes vieron el cuento, del oficial que paró a los tigres que iban en el carro. Que se salía el humo por la ventanilla del vehículo. Y el oficial hizo así, están todos detenidos, denme los papeles. Y metió la cabeza así. Y nada más hacía así el oficial. Oye, porque todo era humo dentro del carro. Dijo el oficial, bueno, aquí vamos presos todos. Sí, así está esto ya. Eso se parece cuando paran esos artistas urbanos dominicanos que van para fiesta de noche. Que de que los policías huelen y dicen, yo sé lo que ustedes llevan, dame algo y sigan.